¡Qué buenas suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? ¿Verdad? ¿Cómo están? Y bueno, chicos, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo el Truenito Pie. El Trueno sacó canción Auri Azul. Más bien, o Azul y Oro, Auri Azul, sí. Y pues vamos a reaccionar a ella. La verdad es que sé que Truenito es re hincha de Boca. Así que pues vamos a escuchar un poco de esta song. Truenito, vi el como preview de esta canción. Tiene unos estilos medio cumbias, medio barra, medio porra, ¿sabes? Y vamos a darle. Instrumentos como, ¿sabes? Más tropicales, ok. Pero con el autotune al 100%. Me gusta la propuesta que nos está dando el bueno Trueno, pa. Yo soy del barrio de la LP, azul y oro, nada en los pies. Fui dado donde te metes, porque acá lo trato y pasan de a tres. Yo tengo la sangre. Pensé que era como un estilo medio reggaetón, pero, o sea, puedes escuchar como vestigios de un reggaetón, pero es más, es que no sé si en realidad tiene un género ese tipo de música, que son de estos cánticos de los estadios, de las porras, de los hinchas. Así que pues me gusta cómo suena el autotune con eso, porque estas porras son como viejas, entonces me gusta, En los dos puentes, papi, si pasa, métete por acá, no intente. Paso fica, tengo referente. Yo no soy un turro, tengo el corazón valiente, Yo soy del barrio desde que nací. Lo hago solamente para mi G. Para mi G. Pero suena tan bien. O sea, la evolución de Truenito que ha tenido en todos los años, de hacer un doble tempo mierda a estas cosas. A mí me arrepenta por atrepí. La calle nunca va a salir de mí. Papi, por mi barrio no te vi. Los turistas corren por ahí. Bro, ese corito, ese puente, como quieran decirle, me gusta, me agrada. Vamos a relajarnos a escuchar este buen tema de Truenito, porque es de esos temas que no tanto el ritmo, bueno, más bien el ritmo es el que te atrapa, pero tú empiezas a escuchar la letra y dices, oh, vaya, algo un poco diferente. Yo lo hago así, para donde nací. Gané tanto que ya me cansé del free. Un, dos, tres for me. Ya gané tanto que me ha... Que del... No, bro. Un campeón internacional. O sea, ya hice todo. Ya fui campeón internacional. Más bien, un campeón nacional. ¿Campeón internacional fue? Nah. Esperen, mi memoria es muy mala. What the fuck? No fue campeón internacional porque cuando... Fue... Según yo es, si no, me estoy haciendo bolas, pero mal. Pero Truenito perdió en México cuando fue campeón nacional. Entonces, pues no puede ser campeón internacional, ¿saben? Pero de tener esa escuela pesada del freestyle, tener a Papo delante, a un Woz, a gente así verdaderamente pesada, porque el freestyle argentino fue una demencia en las épocas, en la cuna de oro del trap, del freestyle, de todo el hip hop en Latinoamérica. Para mí fue el Argentina, y llevar todo eso y salir campeón internacional en una batalla de Red Bull es bastante, ¿sabes? La boca barraca, Patricio Pompeya, como una cuatro y su huella. Mami, yo sigo en la ola, trayendo más mensajes que la botella. La boca barraca, Patricio Pompeya, como una cuatro y su huella. Es que si notan el
tun, 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 tun. O sea, como que empieza agarrando como si fuera reggaetón. Te lo quita y dice, bro, aquí estamos haciendo algo diferente. Ay, ay, ay. ¿Quién lo diría, eh? Que haga un trapero que hubiera hecho un tema así. Me gusta. Mami, nací para esto, mi vida, un deseo que me dé una estrella, yeah. Azul y oro puesto para la música. Somos el brillo dentro de la oscuridad. Bro, ¿qué tan flow tienes que tener? Por ejemplo, acá en México hay una canción muy famosa de Diego Armando Maradona que tiene esta balada medio, pues, icónica de Argentina. Es que empieza la de Patrero de Dios, andando ella fugaz. Esa es súper conocida aquí en México, bro. Y digamos, es una porra canción, pero tiene ese estilo y ese toque argentino que suena re bien. Re bien. Sigamos. Azul y oro puesto para la música. Para ser primero hay que estar en las últimas. Oh, 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 pobre con flow, oh, oh, no habrá la... Me imagino si va a echar un doble tempillo ahí, algo más rapeado que más cantadito, porque ahorita está usando mucho el recurso del autotune y está muy bien, ¿eh? En lo personal se me hace un choque bastante diferente, diría yo. Este estilo de barra, de porro, un poco cumbión, con algo que es el trap, ¿saben? Algo totalmente, ahora sí que sudamericano, el rollo de las barras, de todo esto, con algo de Norteamérica. Ese choque me gusta, ¿eh? Me gusta cómo está sonando. A lo mejor me gustaría que más gente lo hiciera, pero diría yo que se chotearía muy rápido. La boca para hablarte, la boca soy yo, wow, wow. Pobre con flow, wow, wow. Dobra la, para hablarte, la boca soy yo, wow, wow, yeah. Sangre azul y oro, no es de bronce. Por cierto, hay muchos equipos que son azul y oro, Por ejemplo, acá en México está mis Pumas de la Universidad Autónoma de México. Son azul y oro. ¿Qué más? Creo que por allá por Italia, creo el Hellas. El San Luis de aquí también de México es azul y oro. Pues muchas, ¿eh? Pero yo creo que algo icónico, obviamente del Boca Juniors, es la combinación azul, amarillo, azul, ¿sabes? No, o sea, no me digan, no, pues obviamente, güey, ese es su escudo. Pero en ese orden, ¿sabes? Yo creo que al revés se ve raro, feo, no sé. Pero, y siento que son más icónicos con una remera, una playera de Adidas. No sé por qué me agrada más su uniforme de Adidas. Aunque se me hace mejor River Plate. Bronce, 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 rest in peace, Leo Ponce, 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 papi, yo soy porque no el equipo, por Nau, por Elisa, por el Titi, por el Luca, por el Nico, mami chula, no sé si me explico, que acá saben chico. Eso es lo que quería Trinito, gracias, y por cierto, lo de que River Plate es mejor, pues, obviamente, no lo sé. Díganme en los comentarios qué les parece. Un poco de salseíto todavía abajo, no estaría mal. Pero al menos aquí en México son de los más conocidos. Yo creo que a nivel mundial son de los más conocidos. River Plate y Boca Juniors. No te podría decir a lo mejor de Brasil un clásico que digas tú, wow, me lo sé de memoria. Tampoco a lo mejor de Colombia, ni de Chile, ni de Perú. De México, pues obviamente porque yo soy aquí, pero es América Chivas. Estados Unidos no hablemos porque no tienen fútbol. Es malo su fútbol, va a que decir la realidad. Pero pues de ahí en fuera yo creo que mundialmente un Boca River es como súper conocido. No sé, no te lo podría decir de un clásico mexicano porque estoy en México, entonces estoy empapado de que eso es un clásico. A lo mejor si me pongan en los comentarios si conocen algún clásico mexicano o algún clásico de otro país, porque al menos yo solo conozco de mi país y de Argentina.
Déjenme en los comentarios. Y con la boca barraca, Patricio Pompeya. Como una cuatro y su huella. Mami, yo sigo en la ola trayendo más mensajes que la botella. La boca barraca, Patricio Pompeya. Como una cuatro y su huella. Ah, mami. Me gusta eso que se está quedando sin voz. Como que le da más feeling al tema. Maestro, ni te estás haciendo las cosas bien, bien. Sigamos. Nací para esto, mi vida, un deseo que me dé una estrella, yeah. Azul y oro puesto para la música. Somos el brillo dentro de la oscuridad. Pero bueno, ahí estuvo, señores. La verdad es que me agradó bastante el temita. Como les repito, en el tema me gustó ese choque de algo de que viene del trap, que ocupa el recurso, o es muy icónico que ocupa el recurso del autotune, con esta como cumbia, no sé cómo denominarlo, se me hace más como un cántico de porras, de barras, de todos los que digan. Me gustó muy, muy bien el choque. Siento que me hubiera gustado más flow latinón. A lo mejor siento que se convierte muy repetitivo, pero está bien, algo innovador viene bien. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Like, suscríbete, yo soy Luis Carlos, desde aquí te mando un saludo y nos vemos en otra. Adiós.